Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven a través del canal 174 Megacable, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido, y de verdad, de igual manera, con mucho cariño y respeto, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados, incluyendo nuestro portal 90grados.com.mx. Y bueno, en esta mañana, quiero de verdad saludar y agradecerle con mucho, mucho aprecio, de verdad, el haber aceptado la invitación para hablar de un tema que está preocupando a nivel nacional y que, desde luego, en este tema está involucrado el estado de Michoacán. Me da gusto saludar a el presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Ricardo Bernal Vargas. Presidente, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido a esta su casa y a este su espacio informativo. Gracias. Presidente, el gobierno federal hace un anuncio que preocupa a todos los mexicanos, pero en particular al estado de Michoacán, cuando dice no tomarán en cuenta el tema de las zonas económicas especiales. Sí, es correcto. Estamos preocupados porque era el gran proyecto de industria para Michoacán, es la zona económica especial. Y si el gobierno federal pues tiene las miras en, pues solo parece que solo fuera Tabasco, ¿no? El sureste, y Michoacán lo dejan de lado, pues sería una noticia terrible que a Michoacán pues lo dejaría precisamente en el atraso industrial que tanto daño le ha hecho a nuestro estado el no tener más y mejor industria, y que sin duda pues no estamos de acuerdo que pase, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es que continúen, que le modifiquen el nombre, que le cambien algunas cuestiones, porque sabemos que pues todo lo que huele a Peña Nieto o a otros presidentes, parece que a nuestro presidente actual pues no le interesa seguir nada, pero creemos que sería un desatino el no dar la oportunidad a Michoacán para que la industria se fortalezca con este proyecto. Una estrategia mal tomada en todos los gobiernos, en todas las administraciones. Hay proyectos que son luego positivos, pero que no quieren dar continuidad porque pertenecen a un color diferente, porque pertenecen o comenzó con un partido político diferente o un presidente de la República, hablando de presidencia de la República, diferente. Entonces, puede ser el mismo caso aquí para el estado de Michoacán, pero que afecta en este tema de la zona económica para la entidad. Sí, sin duda. Esto es absurdo, el que todo esté mal, pues no, yo no creo que los gobiernos hacen todo mal. Hay que rescatar lo que se hace bien y darle continuidad. Y el caso de éxito lo tenemos aquí pegadito, que es Guanajuato. Guanajuato hoy está como está no por azar del destino, sino porque han trazado una línea de hace 6 gobernadores trabajando en el mismo sentido y fortaleciendo lo que es su campo y la industria. Y puede ser una potencia ya ahorita nacional. Michoacán tendría que hacer lo mismo. Y nuestro país tendría que hacer lo mismo. Entonces, seguir con planes, no importando qué presidente llegue, sino tenemos que tener una meta bien trazada y para que esto pueda funcionar y puedan sumarse los esfuerzos. El sector de industriales y empresarios del estado de Michoacán, desde luego, ha pegado el grito en ese sentido y pide a la federación que se revise el tema. En ese sentido, ¿qué es lo que nos puede hablar? Pues sí, nosotros creemos que continúa la zona económica porque pues ya hay muchas empresas que tenían los ojos vistos aquí en Michoacán y que sin duda esto pues atrasaría el que pueda venirse. Por otro lado, no olvidemos que Michoacán fue la primera zona económica que se decretó por el presidente Peña Nieto y fue la primera donde hubo una inversión real. O sea, la empresa ArcelorMittal tiene una inversión de más de 1,000 millones de dólares ahorita en proceso y están construyendo su planta laminadora. Ahorita tienen trabajando más de 1,800 albañiles y ya hicieron una primera contratación de la gente que va a trabajar esa planta laminadora de más de 300 personas, pero vendrá otra contratación cerca de 500. Entonces ya está favorecido el puerto de Lázaro Cárdenas con esta inversión y esta empresa que le apostó a una zona económica y que hoy no le pueden decir, ¿sabes qué? Pues ya no, fíjate que ya no va. Entonces eso tan grave sería como ahuyentar la inversión privada que se requiere para que precisamente pueda detonar toda esa zona. Ya hay inversión en el estado de Michoacán, pero además se daría fuente de empleo, se daría empleo a miles de personas, de los cuales se habla. En ese sentido, presidente, ¿qué va a hacer en este caso su asociación para seguir defendiendo el tema o buscar el concientizar al gobierno federal? Sí, nosotros solicitamos una reunión precisamente
con la gente allegada a este tema con la presidencia de la República, pues para hacerle ver la importancia de que siga este proyecto para Michoacán. También hemos estado mucho en relación con el gobierno del Estado, con Jesús Melgoza, secretario de Desarrollo Económico, pues también para con él poder tener reuniones y ir a la Ciudad de México a platicarles de las grandes ventajas que tendría que continúe para Michoacán y de que no dejen en el atraso otra vez a Michoacán. Michoacán, la única manera que pueda salir adelante es industrializando su campo, metiendo mucho y más empresas, industrias, que está probado que la industria es la que da los mejores salarios. Y si queremos que Michoacán levante, pues es con más oportunidades de trabajo, mejor pagadas para la gente. Presidente, revisión. Ustedes piden que se revise. ¿Creen que una vez revisándose y aprobándose, sí se reactive la economía en el estado de Michoacán? Sí, por supuesto. Sí, pues ahorita ya lo vimos. Ustedes hablan ahorita con cualquier persona de Lázaro Cárdenas, dice, oye, ya se está viendo más dinero, se está moviendo la economía. Y es por esto, es por esta gran inversión que ya está llevando a cabo y que trae a cientos y cientos de empresas que ya le están dando servicios. Entonces eso mueve el dinero y hay un cambio de veras importante en la economía ya en este momento. Entonces, si esto continúa en la zona económica, vendrán más empresas a instalarse, muchas más proveedores de esas empresas y sin duda pues van a reactivar la zona muy, muy importante. Y es tanto la parte de la zona privada como la zona también de gobierno federal, que ya lo tienen y que ahí vendría entrada de mucho más impuestos, de muchos más empleos para miles y miles de michoacanos. Pues ojalá el gobierno federal por allí haga conciencia, se revise bien el tema y se le dé continuidad a este proyecto que de verdad vale la pena en todos los sentidos. Pero bueno, entre otro tema, querido presidente, perdón, le quiero preguntarle algo que no puedo dejar pasar. En este fin de semana, el sábado, si no me equivoco, a ser preciso, por allí en un medio de impreso de circulación estatal se hace una inserción descalificando y hablando pues mal de nuestra persona y dice que lo firman empresarios, grupo de empresarios de Michoacán, un hombre que incluso utilizó la delincuencia organizada, que espero no esté tras de ello la delincuencia, o usted me confirme. ¿Ustedes han firmado ese, ustedes han hecho o han participado en esta publicación de este medio de comunicación, en este medio de comunicación, presidente? No. Involucra a los empresarios, el grupo de empresarios de Michoacán. No habla, no de grupos, cámaras, ni de nada. Sí. No, en nuestro caso no estamos enterados de ese tema. Nosotros no tenemos que ver pues, nada con el sector hotelero y no desconocemos a qué empresarios se refieran. No sé si sean algunos empresarios dueños del hotel o hoteleros, no sé, pero nosotros no tenemos conocimiento de eso. Lo digo porque hemos hablado a las diferentes cámaras, a los presidentes de diferentes cámaras, mismos que han negado, dicen desconocer, por supuesto, el tema de esta publicación y pues no creen, ellos dicen no estar involucrados. De igual manera, el presidente nos está diciendo que cuando menos la cámara de ellos, de industriales del estado de Michoacán, esta asociación de industriales del estado de Michoacán, pues no, desconoce sí, no. Ustedes, no están involucrados en este tema. No, bueno, desconocí el documento. Un tema que de verdad preocupa, que se haga una publicación de esa manera, así nada más descalificando, pues en este asunto, involucrando, bueno, nos han involucrado, le digo, hasta como secuestradores, hay una carpeta de investigación por secuestro, pero no cambiaremos. Querido auditorio, nuestra línea editorial seguirá siendo la misma. Me seguiré conduciendo de la misma manera. Señalaremos lo negativo. Aplaudiremos lo positivo. Señor gobernador, si usted está involucrado en el tema, por favor saque las manos. Deje que los empresarios, en este caso del Hotel Virrey de Mendoza, pues mejor resuelvan su problema como debe de ser. De verdad. Y pues preocúpese como lo hace, por sus caballos, por sus ranchos, que debería preocuparle lo que sucede en el estado de Michoacán. Y debería de preocuparle también el tema de los trabajadores de este Hotel Virrey de Mendoza. No son esclavos, son trabajadores y tienen derechos como todo ciudadano. Presidente, perdón, ¿algo más que agregar? Pues nada más el llamado para toda la ciudadanía que pues,
estemos en constante revisión de ese tema, que sin duda la zona económica especial de Lázaro Cárdenas puede ser el detonante para que Michoacán de veras demos ya ese salto tan esperado, demos ese cambio a industrializar precisamente todo lo que es nuestro campo. Somos primer lugar en producción, pero seguimos nada más vendiendo en fresco, y tenemos que todos esos productos que produce nuestro campo, pues hay que industrializarlos para darles valor agregado y con eso generar empleos pues de mucho mayor remuneración para el beneficio de las familias. Y que bueno, nosotros estaremos yendo a la Ciudad de México, estaremos trabajando con el gobierno del estado para que el gobierno federal entienda la importancia de la continuidad de este proyecto y que bueno, Michoacán pues pueda continuar con este rumbo de industrializarnos, y estaremos pues ahí muy, muy constantes trabajando en que en ese tema no se olvide, que se le cambie el nombre, que se adecue algunas cosas, pero que sí continúe. Le agradecemos. No, hombre, le agradecemos de haber aceptado la invitación, desde luego, para hablarnos de este tema preocupante a nivel nacional, como es el tema de la zona económica especial o las zonas económicas especiales de nuestro país. Pues él fue Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán.